Mi nombre es Juan Diego Pérez la Cruz. Soy arquitecto, artista y docente venezolano. Me interesa indagar sobre la memoria, el territorio y la política, de cómo repercute lo personal e íntimo en lo público, teniendo como recursos principales el uso del cuerpo y del archivo. Esto con el fin de crear imágenes y experiencias sensibles por medio de la fotografía, la videoperformance y la instalación. En el año 2012, durante una residencia de arte en Buenos Aires, Argentina, empieza una investigación sobre cómo comprendemos la memoria, de cómo nos conectamos con otras culturas a partir de recuerdos compartidos. Recuerdos tan únicos y especiales, y que aún así, se repiten incansablemente. Ya en el 2018 presento el proyecto Venezuela 1-4500, una serie de 90 imágenes donde se aprecian fotografías diversas de mi álbum familiar integradas ahora al espacio público. En específico, el recorrido total de la calle Venezuela, ubicada en la capital de Buenos Aires. Esta acción utiliza el espacio público como manifestación de lo íntimo, buscando un lugar de pertenencia dentro de la ciudad. Estas manifestaciones en lo público se consolidaron en varios proyectos que abarcan la concepción de monumentos. Estas obras sirven no solo para crear nuevos vínculos con la historia, sino que además ofrecen una postura sobre su futuro. En este caso, representando los más de 6 millones de venezolanos migrantes que escapan de la violencia, la inseguridad, así como de la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Aquí presento monumentos que se aprovechan de los no lugares de la ciudad, y que imitan los movimientos migrantes, ya sea de formas invasivas y perennes, o de una manera efímera y nómada. Trabajar los símbolos patrios de mi país es trabajar sobre la memoria, crear nuevos sistemas de imágenes y palabras marcados por la violencia y el vacío, que se adecúen a la realidad de Venezuela y que concreten para la historia los verdaderos fracasos de la revolución.